realidad y verdaderamente queremos escuchar la otra parte, la versión que tienen los comunitarios. Pues el abogado Jesús Reyes, en una pasada entrevista que le realizamos acá y que colgamos a través de nuestra red de Telenor, establece que ustedes como comunitarios no pueden ingresar al Play hasta que no termine la litis judicial que está en proceso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación en realidad? ¿Cuál es la situación? Bueno, en realidad lo sabe la comunidad, lo sabe San Francisco entero, que ese Play lleva ahí perteneciendo alrededor de 73 años. Lo que usted difundió ayer o anteayer, de que el Play tiene 20 años, no es mentira. El Play tiene 73 años ahí jugando béisbol, ha jugado mi abuelo, ha jugado mi papá, jugué yo también. Lo que está sucediendo con el problema del Play es que el Play siempre existió ahí. Ellos compraron ese terreno sabiendo que había un Play, compraron el terreno, no ellos, los dueños verdaderos del Play. Entonces, o sea, los padres de los herederos. No estoy entendiendo una parte. Se habla de la familia Ortega. La familia Ortega, ellos son los nuevos herederos ahora. Los que compraron el Play, cuando compraron el Play se le explicó, las personas mayores aquí saben explicarle mejor, cuando se compró ese Play, cuando se vendieron ese terreno nadie lo podría comprar porque había un Play. Pero la señora Ortega decidió comprar el terreno sabiendo que había un Play y ella dijo que le dejaran soltar su animal y que el Play podía continuar. La señora hace 3 o 4 años atrás falleció y de ahí para acá es que viene todo el problema con el Play, porque usted comprenderá que cuando los padres de uno se mueren, todo el mundo quiere su tajada, o sea, partición de herencia. Entonces, hasta esta parte estamos claros. Ya ese Play está en uso de la comunidad, ese terreno, desde hace 73 años. Sí, confirman los más adultos que están con usted acá. Sí. Yo lo confirmo. Vamos a escuchar a la señora. Desde que yo estaba jovencita, a mí me ha gustado mucho siempre el deporte. Y ahí era que nosotros nos recreábamos. Pasé mi juventud en eso. Y mi adolescencia y mi juventud viendo eso. Tuve mis hijos y a ellos comenzaron a despertarle deseo de jugar pelota. Y comenzaron a jugar con naranjita y pelotica de trapo. Ellos hacían ahí porque no tenían otra cosa que hacer. Y como usted sabrá, el campo no tiene ninguna diversión, ni siquiera para los adultos, ni para los niños, ni para nadie. Silvestre Aymonte, que era el propietario de ese terreno, nunca pudo quitarle a esos muchachos de que practicaran deporte. Incluso una vez lo sembró Silvestre Aymonte de coco, y los muchachitos chiquitos así se convirtieron en catarrones, unos pájaros que dañan los repollos y coco, y lo dañaron todo. Y cuando se acabaron todo, él no encontró qué hacer y decidió arailo. Pero cada vez que oíamos un tractor, que allá no entraban vehículos casi, mente, se reunía la comunidad y la entraban ahí y le impedían que araran el Play. Hay una cuestión, y me gustaría que el caballero aquí me pueda contestar, y es que hay un documento que presenta el abogado, establece de que ellos tienen el título correspondiente de esa propiedad y que claramente está establecido de que fueron beneficiados con la decisión del tribunal. Entonces, no estoy entendiendo esta parte. No hay ninguna decisión del tribunal. No hay ninguna decisión del tribunal. Sí, como yo vuelvo y reitero, ellos tienen sus papeles. Claro, yo vengo aquí también como mediador con ellos y con la comunidad para que no haga ningún problema y podemos salir victoriosos de cualquier lado a favor también de la comunidad. Ese papel que ellos tienen, ese título que ellos tienen, sí, ellos lo tienen porque ellos compraron el terreno que venían siendo 51 tareas menos 7 tareas que son las de Play. O sea, estamos hablando de 43 tareas, 42 tareas más o menos por ahí, ¿verdad que sí? O sea, no va incluido el Play. Pero como el Play donado okay. De los tiempos de antes, ¿qué sucede? Cuando se le hace el adelantamiento para sacar el título al terreno, el Play sale en ese título. ¿Entendió ahora? Okay. Entonces, por eso es la discordia de hoy en día, de 3 años para atrás, para acá, porque los señores herederos
no quieren que nadie juegue pelota, no quieren vender el terreno, no quieren nada. Y lo único que hay en esa comunidad es ese play. Lo único. Ahora, bien, si hubiera en esa comunidad otro terreno, en cualquier finca por ahí, que pudieran decir, vamos a hablar con ese señor, ese propietario de esa finca, para que nos venda 10 tareas para hacer un play, no lo hay, porque es una comunidad que no es llana. Que no es llana. Entonces, ¿qué sucede? Yo vengo a hacer un llamado aquí a las autoridades que nos ayuden, porque esto va para largo, esto no se queda aquí. Esto es San Francisco entero que está de acuerdo con nosotros, porque recuérdese que ahí hay muchos jóvenes, ahí hay 3 jóvenes que están en FIMA. Eso, yo quiero preguntar algo antes de avanzar con ese aspecto. Me hablan de que hay personas detenidas. Sí, sí, sí. Ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Sucede que se han hecho barbaridades de casos que se le está, aquí sí yo voy, se le está achacando a la comunidad. Ejemplo, ustedes mostraron una imagen de ayer donde destruyeron los alambres y tumbaron todos los árboles que había ahí, todos los piñones, todos los árboles de la sombra que había ahí. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué le trajo a la comunidad la ira para ellos derribar todos esos árboles? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron los querellantes que dicen que son los dueños del terreno? ¿Tú sabes lo que hicieron? Tiraron más de 10 sacos de vidrio en toda la base, rompieron botellas, los dueños rompieron botellas, la tiraron en toda la base. También nosotros tenemos la prueba de todos esos vidrios. Para la comunidad, cuando se dio cuenta de todo eso, que había un juego, eso lo hicieron un viernes, que había un juego el domingo, cuando la comunidad fue a practicar el viernes, que se dio cuenta de todo eso, eso fue eso abajo, porque ya es un abuso de parte de ellos. ¿Verdad? Entonces, si ellos quieren que digamos la verdad, pues estamos diciendo la verdad. ¿Por qué fue que se rompieron esos alambres? Los alambres se rompieron porque ellos le echaron vidrio al play. Ahora, lo otro de ahora mismo, que los muchachos están presos, hace un mes atrás, rusearon el play. A la 1:30 le pegaron fuego al play. ¿Cómo? ¿Verdad? Un montaje, para que San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, todo el mundo diga, oh, sí, esos son los delincuentes. No son delincuentes. Esa gente está presa, son serios. Y son héroes. ¿Cuántas personas hay detenidas? 4 personas detenidas. Son héroes de esa comunidad. Vamos, hay 4 personas detenidas. Antes de tocar ese aspecto de los detenidos y que se le va a conocer medida de coerción incluso, ¿cuántos jóvenes actualmente están detenidos? Hay 4 personas detenidas. ¿De qué le acusan las autoridades? Le acusan de que ellos invasores de terreno, que ellos se metieron a robarse el terreno de play. Más sin embargo, los muchachos que están presos, como salió el nombre de en la lista de que son invasores de terreno, yo me comuniqué con ella aquí de las autoridades y esa persona me dijo a mí, tráemelo aquí al cuartel que no va a pasar ningún problema. Cuando yo lo llevo al cuartel para que ellos fueran y se presentaran para ver, pues llega el abogado y la señora y lo acusa a ellos de ladrones. Ah, que tú eres un ladrón, que tú eres esto. Faltándole también el respeto, que ella sabe y el abogado sabe que ellos no son ladrones, pues ahí ellos tienen una orden de arresto. El abogado saca la orden de arresto, que ellos tienen una orden de arresto y lo dejan ahí. Desde el martes esos muchachos están presos ahí, inocentemente. Y yo a esos muchachos, como vuelvo y reitero, le llamo héroes de esa comunidad porque ellos están sacando las agallas y defendiendo lo que ellos pretenden, que es de la comunidad, no es de ellos. Ellos no están robando terreno para ellos. Ellos están defendiendo la comunidad. Porque como vuelvo y te reitero, ¿qué será de mañana esos niños que están subiendo de 15 años a todos nosotros los que tenemos propiedad para allá? Todo el que tenga una finca para allá, una mazorca que acá no lo va a tener, con todos esos delincuentes que van a subir ahí cuando en Ramonal quiten ese play. Lo único que hay en Ramonal actualmente es un play. No hay un río, no hay nada de diversión en esa comunidad. Y en esa comunidad hay alrededor de 2.000 habitantes. Imagínese usted todos esos niños, toda esa juventud que están saliendo ahora de 12 a 15 años cuando no tengan nada que divertirse en ese play. ¿Actualmente están utilizando el play en la comunidad? No. Hace un año atrás llegamos a un acuerdo cuando derribaron todos esos árboles, que nada más presentan los árboles, pero no presentan todos los vidrios, más de 10 sacos que hay dentro de home, la primera, la segunda, la tercera y el pitch and walk. Ahí hay más de 10 sacos de vidrio que ellos le habían echado un día antes, en la madrugada. Ese fue un viernes, cuando ellos derribaron todos esos palos, hace un año atrás. ¿Qué sucede? Vengamos aquí, convocamos una reunión con los querellantes y parte de la comunidad, yo también, todas las autoridades de aquí, la alta jerarquía de aquí, en el cuartel. Decidimos que nadie se podía meter al terreno, ni los querellantes, ni la comunidad tampoco. Pero el señor abogado dice
que él lo sabe, que está hablando mentira, que la comunidad fue que se metió primero. No, se están metiéndose ellos porque están metiendo el ganado, están metiendo como 4 o 5 vacas que tienen, que también dijeron que se lo envenenaron, que es mentira. Están metiendo como 4 o 5 vacas que tienen al terreno. Si se supone que ni la comunidad se puede meter, pues ellos mucho menos se pueden meter al terreno. Entonces, encima de eso, que meten la vaca, ahora aparece una tal tubería, que el abogado la mencionó, una tal tubería de agua que va supuestamente de que sea una casa. Mentira, la tubería desde la calle llega hasta la segunda base con una llave paso que ellos la abren automáticamente allá y el terreno de play se hace una laguna de agua. ¿Cómo? Para que los jóvenes no puedan entrar, de ninguna forma no puedan entrar. Entonces, eso sí es un atropello hacia la comunidad. Ellos eso habilitaron... Eso es un abuso a la comunidad, eso no se hace. Con eso usted me quiere decir que ellos habilitaron una tubería. Sí, ellos le metieron una tubería con una llave de paso que de la casa de ellos allá ellos la abren y se llena el terreno de agua. Y eso sí es un atropello hacia la autoridad y un abuso. Ellos lo que tienen que saber es condolerse y saber que ellos también son de esa comunidad. Y muchos de ellos, que todos ellos lo saben, jugaban ahí o juegan ahí. No, y no, se divierten ahí mirando los juegos de pelota también ahí. No que lo saben. Vamos a darle. No que lo saben, sino... que ellos son, porque no es que ellos no lo saben, sino que ellos se quieren hacer inocentes y maltratar a la comunidad. Ellos son antisocial contra la comunidad. Ellos ninguno son sociales a la comunidad, porque ellos son criados y nacidos sabiendo lo que está en el terreno, porque si fueran dueños de otro sitio, las cosas triunfaran mal. Pero yo lo que me hace, vea que yo, como te digo, me pongo hasta medio nervioso a la situación que se está viviendo y sabiendo que somos familia y uno mismo coordinando una familia uno detrás de otro. Vea, yo soy hermano de uno de los esposos de la dueña, de una de las herederas. Soy hermano de una esposa de dueño de otro de los herederos. Oh, yeah. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer cosas así a la comunidad? Eso no es tratar bien con comunidad, eso es ser anticomunitario. Si a la comunidad se merece, hay que llevarle una situación mejor que no sea así, porque eso se llama no tener conciencia. Y la conciencia faltarle a la comunidad, porque la comunidad merece respeto, creía yo, o creo yo. Bien. La comunidad no puede desfalcarse, eso es desfalcar la comunidad donde quiera. Yo lo que deseo es que tanto la justicia como tanto los funcionarios que den la cara, que nos ayuden, que esos muchachos no pueden estar presos, porque esos muchachos son héroes en la comunidad, que ellos no están buscando bien para ellos. Ellos están buscando bien para la comunidad. En la comunidad lo que se anda buscando es que se armen, que hayan delincuencia. Y quitarle ese play, eso es llevarle delincuencia a la comunidad. Porque para yo, por ejemplo, tengo una nietecita o unos nietos. Pero para yo verlo en un negocio, en un abasto público, quisiera verlo en el play tirando una bola que mañana pueden sacar un bien ante lo demás. Bien. Muchísimas gracias a los comunitarios del Ramonal. Esperar que esto pueda tener un acuerdo viable. La comunidad verdaderamente, y me atrevo a hacer el comentario, ya luego de más de 70 años, necesita un espacio para recrearse y entiendo que las autoridades deben tomar las medidas pertinentes para buscar una salida a este conflicto judicial. Señoras, no hay tiempo para más. Agradecemos a todos ustedes el favor de la sintonía. El próximo lunes, Dios mediante, nuevamente con todos ustedes. Feliz fin de semana.